Zurrun, zurrunkatu zame, txaka bestuz gora bera kaletidu bat. Bibegi txikien tristura, aitasuna da behar dutena. Herri oso baten auzoa, bihurtzen da neure trikitisa. Kanta horitik anegualdera, ume txiki baten irrifarra. Hola, Kaixo. ¿Preparadas? ¿Preparados para hablar un poquito de euskera? Si es la primera vez que aprendes euskera o tienes unos conocimientos básicos y simplemente quieres mejorar tu pronunciación y ampliar tu vocabulario, Nirekin Ikasi, Aprende conmigo es tu programa. El objetivo de este programa es modesto. Queremos que, de forma divertida y amena, tengas un acercamiento a una de las lenguas más antiguas del mundo. Trataremos de hacer todo lo posible para que aprendas las palabras básicas y frases más comunes. Así podrás entender lo que las personas te están diciendo y tal vez mantener una pequeña conversación, o por lo menos decir lo correcto en el momento adecuado. El aprendizaje consiste en escuchar, leer los subtítulos y repetir en voz alta lo que has oído. Por eso oiréis cada palabra o frase varias veces. Así podréis leer, entender y hablar. Sencillo, ¿verdad? Lo más importante es que habléis y practiquéis sin miedo. No os preocupéis por el acento ni por tratar de saberlo todo el primer día. Esto es un camino para hacer poquito a poco. Tan solo relájate, disfruta repitiendo en voz alta y descubre todo lo que puedes aprender. Después, cuando salgas a la calle, lánzate y prueba a comunicarte. Todo el mundo apreciará tu esfuerzo e interés, aunque cometas algunos errores, pero no te preocupes, lo importante es comenzar la aventura de aprender un idioma, con el que podrás transmitir tus ideas, tus pensamientos, tus deseos o tus necesidades. Para eso existe el lenguaje oral. Por eso en ocasiones te enseñaremos las expresiones más coloquiales en lugar de las más académicas. Y las traducciones no siempre serán literales, pero seguro te sirven para comunicarte. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¡Adelante el capítulo 24! Capítulo 24. Las compras. Erosketak. 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 Estamos de viaje o tal vez no, pero es fácil que en algún momento nos apetezca comprar algunas cosas. Si eres de aquellos compradores que piensan, me lo llevo, tengo que comprármelo, o de los que dicen, solo estoy mirando, o de los que inmediatamente preguntan, ¿tiene algún descuento? Hay algunas palabras y frases que necesitas conocer. Ahora aprenderás a pedir ayuda al vendedor, a preguntar sobre los descuentos, a pagar. Como turistas, bien podemos permitirnos unas compras. Erosketak. 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 Podemos entrar a una tienda. Denda. 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 Centro comercial. Merkatal gunea. Merkatal gunea. Merkatal gunea. Merkatal gunea. Merkatal gunea. Mercado. Merkatua. 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 ¿A quién preguntaremos por algo? Al vendedor o vendedora. Saltzaileari. Saltzaileari. Saltzaileari.
Saltzaileari. Saltzaileari. Si queremos quejarnos, preguntaremos por el jefe o la jefa. Nagusiari. 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 Miremos bien los carteles de la tienda. Es importante saber cómo se dice entrada. Sarrera. 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 Salida. Irteera. 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 Y particularmente, salida de emergencia. Larrialdietarako irteera. Larrialdietarako irteera. Larrialdietarako. Larrialdietarako irteera. Larrialdietarako irteera. Larrialdietarako irteera. Echemos un vistazo al escaparate. Erakusleioa. 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 Paguemos en la caja. Kutxa. 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 Queremos hacer una pregunta y hay alguien que parece ser del comercio. Disculpe, ¿trabaja usted aquí? Barkatu. ¿Hemen lan egiten duzu? 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 A veces hay que preguntar algo al vendedor. ¿Me permite un momento? Eskeñiko didazu momentu bat, mesedez. 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 Los vendedores profesionales probablemente nos pregunten, ¿en qué puedo ayudarle? Zertan lagundu ahal zaitut? Zertan lagundu ahal zaitut? Zertan lagundu ahal zaitut? Zertan lagundu ahal zaitut? O bien un poco más directo. ¿Qué desea? Zer nahi duzu? 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 Trataremos de explicarnos. Estoy buscando algo más pequeño. Zerbait txikiagoa bilatzen ari naiz. 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 O tal vez algo más grande. Andiagoa. 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 Aundiagoa. Andiagoa. Y también existe otra posibilidad, algo más barato. Merkeagoa. 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 O algo de mejor calidad. Kalitate hobekoa. Kalitate hobekoa. Kalitate hobekoa. Kalitate hobekoa. Kalitate hobekoa. O simplemente como lo que está en el escaparate. Erakusleioan dagoena bezalakoa. Erakusleioan dagoena bezalakoa.
erakusleioan dagoena bezalakoa. Erakusleioan dagoen bezalakoa. Erakusleioan dagoen bezalakoa. Pero a veces no necesitamos ayuda, decimos, solo estoy mirando. Bakarrik begiratzen ari naiz. 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 Y si tenemos suerte, esto es exactamente lo que buscaba. Hau da zehazki bilatzen ari nintzena. 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 O simplemente confesamos. Esto me gusta. Hau gustatzen zait. 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 O al contrario se puede decir, esto no me gusta. Hau ez zait gustatzen. 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 Y es que a veces la suerte no acompaña. Gracias, pero no es lo que estoy buscando. Eskerrik asko. Baina ez da bilatzen ari naizena. Eskerrik asko. Baina ez da bilatzen ari naizena. Eskerrik asko, baina ez da bilatzen ari naizena. Eskerrik asko, baina ez da bilatzen ari naizena. Eskerrik asko, baina ez da bilatzen ari naizena. Si algo nos interesa de verdad, llegará la hora de preguntar por el precio. ¿Cuánto cuesta? Zenbat balio du? 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 Y tal vez si están cerca de las rebajas o vemos cosas a saldo con discreción, podemos preguntar, ¿tiene descuento? Deskonturik ba al dauka. 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 ¿Qué importa el precio si es una oferta? ¿Está en oferta? Ofertan dago. Ofertan dago. Ofertan dago. Ofertan dago. Ofertan dago. A veces sí que importa. Esto es muy caro para mí. Hau oso garestia da niretzat. 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 Pero a veces la tentación es tan grande, nos gusta tanto, ¿y por qué no permitirnos un capricho ahora que hemos encontrado algo que hace tiempo estábamos buscando? Me llevaré esto. Hau eramango dut. 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 ¿Dónde hay que pagar? Non ordaindu behar da. 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 La caja está allí. Kutxa han dago. Kutxa han dago. Kutxa han dago. Kutxa han dago. Kutxa han dago.
Pagaré con tarjeta de crédito. Kreditu txartelaz ordainduko dut. 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 Su recibo. Hor, zure ordainagiria. 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 Y hasta aquí la lección de hoy. Espero que disfrutéis del resto del programa. Las compras. Erosketak. Kaixo, lagundu alzaitut? Bai, mesedez. Zer nahi duzu? Erakusle joan dagoen bezalako liburu bat, baino merkeagoa. Hau? Ea? Bai, zenbat balio du? 16 euro. Bartuko dut. Ongi, kutxan dago. Vale. ¿Qué escuchas en casa? ¿Zer entzuten duzu etxean? Nire aitari gehien gustatzen zaiona bestia nahi dut da Esne Beltzarena. Gaueta egun euskeraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi alabaizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera. Thank you.
jozu euriari berriz eskausteko esan bakardadeari gaur ez etortzeko na 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 eusten nauen sokatzara eitotzen nauena ametsak sortu zizkidana gautzen dituena na 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 zuretzat ilargia napurtuko nuke gauero eta zu itxu zaude bere argia ikusteko irri parre zure garra nire sua itzali da etzara gaueko izar bakarra etzara na 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 esan sentitzen dudana ez dela egia baten sinisteko ez garen guztia na 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 opa Euskal Herria zue Si hablamos de vocabulario, una de las cosas más importantes es la onomástica, disciplina que estudia los nombres propios. Y por otro lado, tenemos la toponimia, que no es más que la onomástica de la geografía, es decir, los nombres propios de un territorio o de un lugar. El euskera, como cualquier otro idioma, tiene su propia onomástica y su propia toponimia, que por cierto, muchas veces se puede encontrar fuera de Euskal Herria. Si estáis esperando un bebé, os gustará conocer el significado de algunos nombres de la onomástica vasca. Y para que conozcáis el significado de los topónimos, contamos con nuestro especialista en toponimia, Mikel Velasco. Hola, hoy vamos a tratar un tipo de topónimo, un tipo de nombre del lugar muy determinado y que es muy frecuente en Navarra. Son esos nombres que acaban en oz y que dan nombre también a muchos de nuestros apellidos. Por ejemplo, tenemos Ezcaroz, tenemos Ilurdoz, tenemos Alcoz, tenemos Oskoz, tenemos Espoz, Rotz, muchos nombres acabados, como vemos, en esa terminación en oz,
que en muchos libros se ha interpretado con el euskera hotz, frío, pero que no tiene que ver, en nuestro caso, como vamos a ver, con ese significado. Si nos encontramos en el monte un topónimo, un paraje que se llama Iturriotz o Iturrotz, la fuente fría, ahí sí que, sin duda, estamos ante el euskera hotz, frío. Pero en estos nombres generalmente de pueblos, lo que desde ya el lingüista Gerard Rolfs estableció, nos encontramos ante un nombre de persona, al parecer muy antiguo, y porque generalmente no son de estirpe romana, por así decir, y que vienen seguidos por un sufijo, que en aquella época sería en principio, él lo interpreta como osus, que luego ha dado oz en Navarra, y que significaría entonces la finca, el pueblo, la tierra, la posesión de una persona, por ejemplo, ilurdoz, pues de una persona llamada ilurdus o algo así, algo sería de ese estilo. Y así se explicarían este tipo de nombres. Él tiene una particularidad y es que al ser un nombre antiguo ha evolucionado después de forma diferente según las lenguas que se han hablado en nuestras cercanías. En donde se ha seguido hablando euskera hasta hace época reciente, el sufijo se ha mantenido como oz. Pero en aquellos lugares donde el romance sustituyó o el latín mismo al euskera o a la lengua que se hablase previamente, ese topónimo ha evolucionado de oz a hues. En el caso de Navarra es muy curioso porque allí, aquí, confluían ambas lenguas y tenemos, por ejemplo, gallués en el Valle de Salazar, que en euskera es galoce, o tenemos navascués, que en euskera es navascoce. Aquí pronunciaban oce, pero es este sufijo oz. Sin embargo, si nos vamos a Aragón, nos vamos a encontrar con que ya son sistemáticamente todos en hues, como sigüés, vizcarrués, larués, y allí no se ha conservado ningún nombre en oz. ¿Por qué? Porque la lengua vasca, si se habló allí, que parece, ahí podría haber sido, allí se perdió antes y ese sonido o evolucionó a ue, como ocurrió con todas las vocales o breves del latín al romance aragonés o luego al castellano. Entonces, ahí vemos una diferencia interesante. La otra es que este sufijo se ha utilizado para marcar la extensión antigua del euskera. Porque, por ejemplo, lo encontramos desde Burdeos hasta Andorra y luego por toda Navarra. No llegaría a Guipúzcoa y tampoco rebasaría el sur de Huesca, por ejemplo, ni iría más allá del río Garona, por hablar en términos amplios y que podamos ubicarnos. Esa presencia de este sufijo, para muchos lingüistas e historiadores, estaría marcando esa distribución primitiva de la lengua vasca, que como vemos es mucho más amplia que la actual. Un ejemplo muy bonito de esta evolución de estos nombres lo tenemos en un nombre y apellido muy navarro como es Anoz. Tenemos dos pueblos en Navarra que se apellidan Anoz, uno en el Valle de Ollo y otro en la zona en Ezcabarte. Y además ahí tenemos también Anozíbar. Bueno, pues este Anoz, en la zona de Sangüesa, ya que se romanizó muy pronto, hay un despoblado que se llama Añués, que sería lo mismo, bueno, con un tratamiento diferente de la N, pero con ese oz convertido en hues. Luego en Aquitania, en el sur de Francia, tenemos alguna localidad que se llama Anoz. E incluso tenemos en la zona de Andorra también una localidad llamada Anoz. Y aquí vemos, pues, con un mismo nombre, en Navarra cómo se pronuncia, en Aquitania, en Andorra y en la zona, digamos, de habla aragonesa. Ahí vamos, se ha seguido, el topónimo, son muy interesantes estos nombres, se ha seguido investigando sobre ellos, por ejemplo, el lingüista navarro Patxi Salaberri ha hecho nuevas investigaciones al respecto, y vamos descubriendo nuevas cosas que lo oscurecen un poco y no lo hacen, o apreciamos algunas sombras. Por ejemplo, no todos los oz son tan antiguos. Por ejemplo, hay un pueblo cerca de Pamplona, Artazcoz, que era antiguamente también Artazcoiz, con lo cual era un sufijo acabado en iz y no en oz, que luego hoy lo pronunciamos en oz, pero ya vemos que pueden tener diferente origen. Y, por ejemplo, también algunos, como urroz o uroz, se podrían explicar desde no nombres de personas, sino desde palabras propias del euskera, como ur-agua o ur-avellana o avellano. Y en de este tipo de nombres, por ejemplo, ha distinguido varios este lingüista Patxi Salaberri. En todo caso, unos nombres muy interesantes, muy frecuentes en Navarra, los acabados en oz, que son hermanos o primos de los acabados en hues en Aragón y os en Aquitania, que en principio nos dan una pista de hasta dónde se habla euskera por gran parte del Pirineo y que hoy todavía lo seguimos utilizando para nombrar nuestros pueblos y para denominarnos nosotros con apellidos.
Keixo, Joaquín Nais. Nire laguna Irati da. Espero que vayáis muy bien y estéis animadas y animados para continuar la próxima semana. Te esperamos de nuevo en Nirekin y Casi. Aprende conmigo. Y mientras tanto, por favor, no dejéis de practicar. No hay otro truco. ¡Agur!